Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones que incluye a un nuevo personaje. Este junto con su nuevo meta, obviamente. Pero primero vamos a ver un poco de cartas que van a salir después, que tuvieron cambios de rareza. Las primeras dos son cartas Dracunidad. Cambiaron de ser R's a ser N's. El primero es Dragonity Pilum. Dice, cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes convocar de modo especial un monstruo de tipo bestia alada Dracunidad desde tu mano y luego equiparlo con esta carta. Lo mismo que hace el dragón rojo, nada más que este efecto dice que el monstruo equipado puede atacar directamente y si lo hace, el daño de batalla que inflige ese monstruo es la mitad. Está decente, digo, nada más se usaría más bien para invocar al otro güey y ya tener un güey equipado. Con el de 1700 que se usaba para el rojo, que lo desequipa luego para poder hacer sincro, se puede usar. Lo único malo es que este es de nivel 3. Entonces los Dragonities nivel 7 creo no son tan buenos, así que no creo que se use. Luego el otro es Dragonity Javelina. Dice, si este monstruo boca arriba en tu zona de monstruos es destruido, puedes equiparlo a un monstruo bestia alada Dracunidad que controles en lugar de enviarlo al cementerio. Tiene que estar boca arriba, tiene que destruirse en batalla, tiene que tener otro monstruo en el campo. No se va a usar definitivamente. Luego, la siguiente carta, Foxfire, pasó de ser SR a ser R. Dice, durante tu end phase, si esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio ese turno, y estaba boca arriba al principio del damage step, es que si la colocas no puedes usar este efecto. Dice, convócala de modo especial desde el cementerio. Esa carta boca arriba no puede ser sacrificada para la invocación de sacrificio. ¿Vale? Tampoco la veo wow. Lo que realmente nos cuestionamos es, generalmente los cambios de rareza es para la siguiente caja, pero las últimas veces no ha pasado eso, más que con muy pocas cartas. Generalmente son las R's y N's, entonces sí es posible que estas cartas sean para la siguiente caja, especialmente el Foxfire. ¿Por qué lo digo? Que ya la siguiente caja debe de tener sí o sí cartas de la Selection Box y esta carta va justamente con el Inari de Fuego. De hecho es prácticamente la misma carta, nada más que la evolución. El segundo efecto de Inari de Fuego es muy parecido al efecto del Foxfire, que es una vez por turno durante tu próxima Standby Phase, después de que esta carta boca arriba en el campo fue destruida por el efecto de una carta y enviada al cementerio, convócala de modo especial. Entonces medio parecido que se invoca de modo especial. Nada más que esta es destruido por efecto, la otra es destruido por batalla y la otra es al final del turno, esta es en la standby phase. Pero bueno, esta es mucho mejor porque tiene otro efecto aparte que se puede invocar desde la mano. Esa carta ya está en el juego, ya está en la Selection Box volumen 3. Y lo que estaba diciendo era que ya tienen que salir las cartas de la Selection Box. De hecho, lo esperaba yo desde la caja grande anterior, debido a que esta vez tenemos una Selection Box mini. Entonces, para que se terminen todas las cartas, necesitarían 6 cajas grandes. Y ahora las cajas grandes, bueno, las cajas en sí están saliendo más distanciadas. En la Selection Box volumen 2, las cartas empezaron a salir justamente en junio. Creo que fue a mediados de junio más o menos. Entonces, ahorita la siguiente caja grande tenía que salir a finales de junio. Así que estaría perfecto que empezaran a poner cartas de la Selection Box. Por lo tanto, es muy probable que estas se llamen las cartas SRs que pongan que son parte de la Selection Box. Tienen que poner una UR y 2 SRs. Recuerden eso. Y bueno, ahora pasamos a un poco de objetos que han añadido dentro del juego. Tenemos objetos y tableros y fundas. El primero es armónica. Nos imaginamos que esto es el objeto con el que nos permitirán enfrentarnos a un personaje. Luego está el disco de duelos. Creo que este ya había salido, o no estoy muy seguro, pero bueno. Y luego tenemos un título, el duelista del camino, Ciudad sin ley. Y bueno, ya con esto ya nos vamos dando una idea de que esto de Duelista del Camino y la armónica debería de ser para el mismo personaje. Y también los tableros y fundas dicen Team Satisfaction. Ya con esto nos apunta a un solo personaje, que es el personaje de Kiryu o Kalin Kessler, como le quieran decir. El Kiryu común y corriente, sabemos que usa una armónica. Sabemos que en los episodios en donde salió él, donde tuvo un duelo después de ser Dark Signer, él era como un forajido, él estaba en una ciudad donde era el viejo oeste, más o menos. Entonces el título concuerda con eso, la armónica concuerda con Kiryu y lo de Team Satisfaction también concuerda con Kiryu. Pero no nada más tenemos eso, sino que también tenemos nuevas habilidades que obviamente dices, ah, pues podría ser habilidades para el viejo Kiryu, para el Dark Signer, pero si fuera así nada más pondrían
una habilidad, dos habilidades a lo mucho, pero tenemos cuatro nuevas habilidades, así que es muy probable que sea para este nuevo Kiryu. Además que las últimas dos son como para pues un vaquero, un forajido. Bueno, en realidad una de ellas pone un monstruo que usó precisamente Kiryu cuando era un forajido. Pero bueno, vamos a verlas. La primera habilidad, Venganza desde la tumba. Dice, empiezas el duelo con un Infernity Avenger en tu cementerio. Recuerden que este monstruo se puede convocar desde el cementerio si has destruido un monstruo Infernity y no tienes cartas en la mano, si no mal recuerdo. Así que está muy bien. Lo único es que no debes de tener monstruos de oscuridad para poder activar esta habilidad, ¿vale? Está un poco raro cómo la escribieron, pero bueno, es traducido al japonés. Seguramente luego la van a cambiar a que tu deck debe ser puramente de oscuridad. Está bien, recuerden que el Infernity Avenger nada más nos ha dado una sola copia a Kiryu. Entonces es posible que este nuevo Kiryu nos dé las otras dos copias. También recuerden que los personajes de 5DS van a aumentar sus niveles, así que también puede ser que el viejo Kiryu nos dé las otras dos copias. Pero yo inferiría más que vendría con este nuevo Kiryu. ¿Por qué? Porque creo que al viejo Kiryu le van a poner otra copia de alguna de las cartas UR, si no es que una copia de cada carta UR. Y hablando de cartas que podrían meterle a este nuevo Kiryu, esta nos indica que podrían meterle una de estas. Dice, a spirit who just tear off cards. Si tienes 0 cartas en tu mano y tienes un monstruo infernico con 0 de ataque en el campo, puedes activar esta habilidad. Pon un Infernity Launcher desde tu deck al tope de él. Solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo. Ok, no te lo pone directamente, tal vez luego bufeen esta habilidad. Pero de todas maneras dice que pone el Infernity Launcher al tope del deck. No dice que lo saque desde fuera del deck y lo ponga al tope. Entonces inferimos que ya nos van a dar el Infernity Launcher. No tenemos ni una sola copia. Así que yo supondría que este nuevo Kiryu va a tener por lo menos una copia de él. Y ya con la habilidad puedes sacarlo más fácilmente. Esa única copia o dos copias que nos den. Recuerden que el Launcher te ayuda a quedarte sin mano. Y además luego puedes enviarlo al cementerio para revivir monstruos infernicos, entonces es una muy buena carta para los infernicos, así que sacarla es algo esencial. Luego nos pasamos a la siguiente habilidad, Conociendo al Dios de la Muerte. Dice, solamente puedes usar esta habilidad una vez que recibas daño de efecto de tu oponente. Ojo, esto va a ser lo difícil ya que no muchos decks hacen eso, a menos que estés enfrentando a un deck Sida. Pero yo sé que llegará el momento en el que algún deck, además de hacer daño de batalla, haga algún daño de efecto, como por ejemplo las Lunalights, que cuando ataca una de las furras hace 100 de daño. Entonces nada más con ese 100 de daño es suficiente para poder activar esta habilidad. Esperemos a que haya algún deck en el meta que sea muy bueno y que sí haga daño de batalla, digo, daño de efecto, para que podamos usar la habilidad. Y bueno, lo que hace es añade desde tu deck a tu mano un Infernity Doomslinger, una nueva carta que creo que es exclusiva del anime y que también tiene diferentes nombres. De hecho aquí dice Infernity Doomslinger y en la carta vemos que dice Infernity Dead Gunman. Ahorita la vamos a leer, la habilidad dice que la añade desde tu deck a tu mano, así que inferimos que también nos van a dar esta carta. Tal vez esta carta sea recompensa del evento de Kiryu o también podría ser que nos la dé por subir de nivel. Y bueno, lo que hace esta carta es, si no tienes cartas en tu mano, cuando tu oponente activa una carta o efecto que fuera a infligir daño, puedes remover del juego esta carta en tu cementerio para negar ese daño de efecto que fueras a recibir. Tu oponente luego elige o no aplicar el siguiente efecto. Revela la carta del tope del deck. Si es un monstruo, tú recibes 2000 de daño. Si es una carta de magia o trampa, inflige 2000 de daño a tu oponente. Luego, barajea el deck. Bueno, aquí podría ser al revés, que nosotros fuéramos a recibir el daño cuando sea magia y trampa, porque generalmente cuando el oponente elige, dicen, ah sí, tú como el oponente del dueño de esta carta, así como la otra carta que habíamos visto antes, que ahorita nos están dando por el circuito, así más o menos. Pero bueno, habrá que esperar a ver, de todas maneras es un volado de que, ok, a ver, ¿qué es lo que puede salir? ¿Un monstruo o cartas de magia y trampa? Y digo, y ahí depende mucho del deck de tu oponente, así que tu oponente sabrá de que, ok, tengo más cartas de magia y trampa, tengo más monstruos, las probabilidades están a mi favor o no están a mi favor. Y listo, es una apuesta. La verdad es que el monstruo no es la gran cosa, pero bueno. Nos vamos a la última habilidad, yo fui más rápido. Dice, al comienzo del duelo, el jugador que empieza recupera 2000 puntos de vida.
pues, ¿what? ¿Cómo está esto? Básicamente es otro tiro de moneda. Dependiendo de quién empieza, va a recibir 2000 puntos de vida. O sea, tú puedes darle 2000 puntos de vida a tu oponente extras, o tú puedes recuperarte 2000 puntos de vida desde un principio. Empezar con 6000 en lugar de 4000. La verdad es que esta habilidad está muy arriesgada. No creo que se use. Aun cuando algún deck sí quiera usar esos 2000 puntos extra, como por ejemplo el deck de Cyberstain, que en paz descanse, para activar su habilidad. Pero oye, tengo un 50-50, es muy poca probabilidad de que me toque realmente. Entonces, pues creo que no es tan factible. Pero bueno, ustedes me dirán, esas son todas las habilidades que tenemos de Kiryu. Seguramente también va a traer habilidades viejas del otro Kiryu, como por ejemplo lo del dragón infernico, que de hecho este es el Kiryu que realmente lo convoca y no el otro Kiryu. Como dije, déjenme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Muchísimas gracias por ver este video, recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima. Bye bye.